Estamos nuevamente acá con la Nadia Glendy. Con la Glendy. Buenos días. Bueno, entonces. Un ratito en el juego, Sofía, no aguanta. Ya pensar que es temprano, mira, pero como a ley el vapor, hombre. Sí. Lo que pasa es que viera Glendy de que, ay Dios, el chino la otra vez nos estaba diciendo a nosotros que nosotros la veníamos a mal aconsejar a usted. Nos estaba diciendo que nosotros le habíamos dicho, más que la Briselda, bueno, a nosotros también. Ay, a mí que me nosotros, puedo decir, hay un montón en la casa. De que le habíamos dicho que le pusiera una orden de alejamiento. Yo que nosotros le dimos el video. Sí. Yo vi ese video donde estaba Chino y la Vicenta hablando en la puerta. Ajá. Decía, si usted no la deja de molestar, va a ver la mesa. Exacto, no, sobre ese video fue. Ajá. Y dije yo, a mí nadie me tiene por qué consensuar y nadie me tiene por qué meterme en la cabeza y decirle, uh-huh. Ah, Lenny, anda a hacer esto. Eso es lo que quiere Chino. No, yo sé lo que voy a hacer. Eso es lo que yo le digo. Yo no hago eso. Y si no hay justicia y no hay nada, pues yo con mis propias manos los puedo dejar callado a Chino. Porque parece que uno tiene las manos. Y si uno está hablando y hablando y no entiende, entonces uno mismo lo tiene que hacer, porque yo, como le digo, yo tiempo no tengo para salir a hacer cosas pues, solo por ese hombre. Mejor lo hago en mis manos o le digo, pido favor a alguien que mire, hábleme a este hombre que se vaya a la chingada. O que deja de molestar y fastidiarme, porque yo no soy igual que él. Él haciendo hombre, andando ahí para arriba y para abajo, con los, parece vieja ahí andando con el chilama y una mujer ahí echándole ganas y sí, sí. Él piensa que yo, Juan, estoy aquí. Yo cuando quiero hacer las cosas, como estaba haciendo hace rato en Gaidi, cuando yo hago las cosas, cosas claras, no cosas como hace él, parece show que no se va. Uh-huh. Entonces, ahí sí, a mí nadie me tiene por qué aconsejarme. Eso le dije yo, ni que la Glendy estuviera chiquita, le digo yo, o no conociera de eso. Hasta él mismo se lo decía en la cara cuando estaba con él. Traté de pegármele, porque él antes sí quería pegarme, pero nunca, que me tocó, nunca me pegó. Uh-huh. Pero sí, él quería pegarme. Tocámele, vos crees que no hace justicia para eso. Pues sí, pegámele. Usted sabe. Porque no se dejaba, y si no le hubiera pegado. Ahí sí, me hubiera pegado. Porque si yo me hubiera quedado callada o... Ajá, hubiera permitido pero, que le hubieran pegado, le da. Pero no, yo le gritaba, le decía, pegame. Si tienes el valor, si tienes los huevos, pegame. Sí, los huevos sí los tengo, sí los tenés, pero vamos a ver si puedes pegar. No se atrevía a pegar. No se atrevía, porque ella también se le paraba. Sí, y si ella no se le para, y Dios le da riata. Ah, me dice una mujer se deja con un hombre, sí. Sí, ajá, la sigue. Porque sigue, yo con el primero sí todo me dejaba. Porque él, ahora con este, si no, pues como dice, no se deja. Y es pucha, con un hombre no se deja. Mucho puede ser de hombre, pero jamás se puede dejar. Aunque ni te puedes tampoco levantar la mano. Y él te levanta la mano y vos también, ¿no? Ajá. Es mejor hablarle y decirle, bueno, si evitar quieres, todo ajá, eso. Pegame, si tenés el valor. Y gracias a que él nunca me pegó, nunca me pegó. Pero sí, él estaba a punto de darme. Y yo se lo decía, acabame. Yo mismo ahorita salgo y ir a verme, ¿dónde mira quejarme lo que me estás haciendo? Uh-huh. ¿Vos crees que es bonito lo que estás haciendo con una mujer y con un niño? Y el niño y mirando él. Y verdad es que nunca lo hizo, pero de ahorita que anda diciendo a él que me están me aconsejando, metiendo cabeza. Ahí estás equivocada porque yo no pierdo mi tiempo por gusto ir a la nueva o no sé ni. Pero ni tiempo tengo que ir al baño para que vos estés hablando ahí. Ya ve. Porque. Sí. ¿Para qué me va a aconsejar Irisenda? Irisenda es más, como dijera, no sé si más menor y yo. Para que una patoja me vaya a dar consejo a mí. Pero no entiende, nosotros dijimos de que. Yo o sea, le preguntamos que yo... quién le había contado. Hasta yo le dije, te lo estás inventando el chino. Le digo, ¿sabes ni qué pensarle? Sí, o que sí, se lo no, está que no sé qué, que. Él quisiera que le dijera, ah, sí, tal fulana me lo dijo. Uh-huh. ¿Que para qué vine yo aquí a bendigar el trabajo? Me dijo. Ajá. Y que para qué fui allá, que no tengo nada que venir yo aquí a que buscar. Para qué viene acá, dice. A eso no le gusta a él que venga una mujer, invocándose una mujer. Como yo le si me trae un muchacho por ahí del grupo, vamos a ver qué se pone él. Ah, se va a morir. Ahí sí, echa chispas. Ahí sí viene de chispa, que yo ando con tal fulano, con él andaba. Sí, yo. Pero peor que es una mujer y qué madre tiene que reclamar chino. La cosa que él hace como que en su casa afuera, le digo yo, porque ajá. Quien tiene que mandar aquí y tiene que decir que no vengamos es la Glendy, le digo yo, porque sí. Ella manda.
ya él manda en su casa. Sí, y él todavía la hace de su propiedad, la Lendy, pues él no quiere que nadie se le acerque a usted y que no vengamos aquí. Bien enojado, ¿sí? Sí. Nosotros le decimos de que usted ya está grande, usted ya sabe lo que hace, no es una niña para que no sepa, no hay necesidad que nosotros le digamos las cosas. Pues ella toma sus propias decisiones, pero no entiende. No entiende. No entiende. No, le digo, pues, el chino sí es así de estado, de que yo estaba con él. Siempre ha sido así de necio, así de necio, torpe. Y no haga las cosas como es, hace amable, hace sonreír un poco. Solo porque tenés tu mil que está en la bolsa y andas creído que no quieres hablar. Va que sí. Solo porque tenés tu teléfono de iPhone, ni siquiera es iPhone, pero no sabes si cómo lo tenés en la pantalla, si nuevo, pues, ya andas creído. Yo el chino me lo conozco muy bien, pero digo yo, esa es una cosita que le regala y de todo es creído. Entonces, como le dije yo, a mí nadie me viene a aconsejar, una niña así como esta también me viene a aconsejar, mire Glenn, y falla. Vaya, no sé cómo si ella está pasando, si lo mismo ella está pasando también. Ajá. Si lo mismo está pasando ella. Ella como eso hizo, entonces por eso le dijo al chino, eso le voy a decir a la Glendy. Pero ya de ahí vino y no le dijo nada. No es necesario que ella me lo diga. Ya ve. Yo sabré lo que tengo que hacer con pues él. Sí. Si él no lo entiende, yo sabré lo que hago con él. Sí. Porque a mí nadie me tiene por... Ahí, pero ni mis padres me dicen eso. Aunque ellos me digan, pero ni por qué voy a dejar decisión mi negocio ahí. Entonces yo sabré lo que hago, porque a mí nadie me tiene por qué aconsejar. Ahí estás equivocado, chino, y a mí si las patojas vienen aquí o vienen a grabar, ¿a vos qué te importa? Vos haces tus cosas lo que querás y yo no te estoy reclamando ni mierda, es lo que haces vos. Sí, porque usted no dice por qué van a la casa de él. Ponete a trabajar, buscar lo que hacer, menos andas ahí para ser vieja chimoseando. Sin casar. Ahí sí, como estás muy equivocado. Saber de dónde saca esas cosas el chino. Él se lo inventa, él dice que le cuentan, pero nosotros así sinceramente no creemos. Yo digo que él se trabaja, mire, él se pone inventando. Como yo le dije, ni modo que si yo voy a comprarle tortilla a la Glendy allá, va a ir si yo aquí a meterle cosas vengo yo. Ah, es porque él, como ya le cayó mal, como ya él ya no viene aquí. Por eso, va. Por eso. Ajá. Y otra cosa pero dice. Siente celo, digo yo, por eso. Pues él dijo a él. Ah, si yo fuera otra cosa, dijera, mire muchacha, yo voy a meterme en el canal. Uh-huh. No, no soy de esa, como dice él, parece vieja andando ahí. Ajá. Una mujer todavía le luce andar ahí, va. Una mujer sí. Bueno, disculpe el tío, no voy a pensar. Un hombre no. Yo lo trato de. No, pero me va. No, pero como ella tiene tiempo también, yo lo conozco a él. A ver, solo en ese como vamos a querer andar. Sí, ya tiene. Entonces, no puede trabajar de otra cosa. No quiero trabajar en otra cosa. Y que fuera un hombre que sí puede rajar leña, puede cargar su leña, puede tapiscar, puede sudar en el sol. Entonces dijera yo, así, tiene derecho, así como él. Tal Elmer, el marido de la Chetona. Ese hombre, como le digo, hace tiempo de estuvo trabajando en el cañal. Y de ahorita que está tomando ese descanso ahí y está grabando. Ya más suave. Pero ya se conoce que ese hombre trabajó en el sol. No como ese paragán un poquito que está sudando en el sol y ya se anda rascando el pelo, rascando para parece vieja. ¿Cómo suda? Ese suda está en una casa. Sí, sin hacer y nada. Y en la sombra, sin hacer nada. Ah, como suda. Aparece ahí, sí, es como ellos. Ahí sí, como le digo yo, a mí nadie me va a aconsejar chino y si la patoja viene porque yo sabré lo que hago con ella, no puede decir. No le tiene que importar a él. No tiene por qué meterse también. Aparte la vida de la Glendy, aparte, sí. Sí, porque ya no están juntos. Ya no están juntos, puede vivir. Yo lo que digo, ¿quién le puede decir de aquí? Si aquí prácticamente solo familia tiene la Glendy, ¿sí? ¿Cómo puede ir a hablar con ella? Está silencio. Pero mi familia es. Y lo que pasa comprando tortillas. Me había enamorado de la Glendy. Ah, sí me había enamorado de los chicos ahí una vez. El enamorado de la Glendy. A ver cuándo vamos a conocer un enamorado de la Glendy. Sí lo tengo, pero no lo van a conocer. Ah, claro. Ah. Pues, es secreto. Es un secreto. No se puede decir nada. Sí la tengo, ¿para qué la voy a regar? La voy a... Ajá. En su momento. Ah, no, ahorita ya no he enamorado ya. Ah, ya no. No, ya no tengo por qué enamorarla. Ya estuvo con. Me he comido niños, son mis enamorados. No era nada que ver. Sí, pues. Buscando sí. Estoy por si hay una lucecitora ahí. No iba a morir. Voy a tal vez le sale uno. Tal vez cuando viene el otro chispando porque.
Pero no, yo digo que más de alguien que la ve por ahí, si dice, ah, la Glendy me gusta. Está chula. Ah, sí, a mí me gusta, pero como digo, ya no estoy dispuesta para eso, ya. Hay muchas veces me dicen que llevan para los estados, estoy dispuesta a casarme con él, se harían. Pero yo ya no sé creerle a Heidi porque aunque se case, aunque digan, te voy a dar un anillo de oro. Por todo lo que ha pasado. Ya pues. No, ya no creo en eso ya. Ya es difícil a la hora que alguien quiera venir a conquistar a la Glendy. Pasó primero, segundo y tercero. Sí. Ya le quedó de experiencia. Ya me quedó todo eso, ya no sé creer. Eso sí es cierto. Pues, ya, como le digo, yeah. Pero ya no quiero nada ya. Ya no, pues. Tengo que seguir adelante con el niño, sí. A mí no, como siempre, tío, por. Está bueno, ven. Ajá, sí, como le digo, va. Griselda puede venir a tostear, puede venir a comprar tortillas, las patojas pueden venir a grabar. ¿A ti qué te importa, Chino? A mí, como te digo, te la vuelvo a repetir. A mí nadie me tiene por qué venir a cocinar, a decir, mucho menos que me diga Daidy o Luchi, Glendy haga esto. No. A mí no tengo por qué dejar mi negocio solo por ir a hacer esa cosa y por el Chino. Y si el Chino no entiende, pues uno mismo tiene sus cosas para la mano, va para decir, bueno, Chino, ¿lo vas a hacer o no? Porque como le digo, yo nunca he tocado al Chino, ni él a mí. Pero si él no entiende, y él, como le digo, ¿qué le importa? Si a mí alguien me viene aquí, me vienen a platicar aquí, ¿a él qué? Si él ya tiene tiempo que le dio. Cabal, ya no tiene por qué andar de chico. Pero ni el papá de mi nene que está esperando me reclama, mucho menos ese que ya no es nada conmigo. Y que ya tiene más tiempo. Sí. Y que tiene un niño. Ajá. Ni el papá de él. Tiene más derecho, ¿eh? Ah, claro. Tiene más derecho él. Sí que, porque si quién sabe, si él me llama o me mensajea, me dice cómo estoy. Sí. Y no me dice nada, y mucho menos ese. Ese hijo, no sé cómo es. Ahí queda tranquila, me tiene enojada, no se exalte. Sí, yo me espero. Ahí sí, no sé cómo le pasa a Griselda. A Griselda está pasando lo peor y. No, sí va, que. No sé cómo anda él, si es cierto, es mentira, no sé, va. Pero ella tiene que hacer su vida, ni él meterse en mi vida mía, ni ella meterse en la vida de Chino. Mejor que dejar de estar jalando cosas que no tiene que ser, porque si ella anda hablando de mí, del Chino, tal vez ella se puede meter en problemas. Es mejor que ni hables de mí, ni hables de aquel. Deja las cosas como están, ya no te metas, mejor mira tu vida tuya y la vida de tu marido, ¿vale? De tus hijos. Porque ellos, pongamos que si a mí me vas y mira, Griselda está haciendo esto, pues ahí mire ella. Mire, Griselda no quiere trabajar y eso, pues ahí mire ella. Es su problema, es mira problema cómo se trae adelante, pero yo tengo que ver mi vida mía y aquel tiene que ver. Y si el Chino está haciendo eso, pues yo lo tengo que arreglar, no ella. Claro. No, ella me tiene que venir a contestar. Pero como él ya llegó temprano a reclamarme. Pero no, dejó, ella, como te digo, si ella no anda hablando, ay, sí, pues ella está. Mejor no ponerle atención. No ponerle atención, que se queda y mire, Chino, si ella anda bien chiclón, yo no tengo que ver nada en eso. No tengo que ver nada en eso. Yo estoy aquí, yo sé lo que me está pasando a mí y no tengo por qué meterme en ustedes. Claro. Es como estoy diciendo yo sé lo que me está pasando a mí y para que yo venga, Griselda hace esto, Griselda anda eso. Sabrán ellos lo que hacen y si ellos están juntos, están separados. Problema de cada quien. Problema. Ya cada quien. Pero digo yo que ella no tiene por qué meterse entre mi vida y la vida de aquel. Es mejor que deja estar jalando cosas porque de repente él me viene a decir, mira Glendy, esto ya están hablando de Griselda. Y yo le digo otra cosa. Mire, Chino, es cierto que Griselda anda diciendo eso, vos lo dijiste. Y de repente me saca esa vez de Pues esa es la cosa, a veces está el problema, por eso digo yo que mejor no. Yo no le dije que si él llega a molestarme ya, puro leñazo lo voy a sacar, así le dije yo al Chino, que ya no llegara ya. Ya que con palabras no entiende. No entiendo. Porque, como le dije yo a la foto otra vez que viene, yo ahí está el fuego y ahí está la leña. Solo meterle en el culo para que brinque y sale de aquí porque ya es mucho lo que anda haciendo. Eso es cierto. Bueno, entonces ya venimos a aclarar aquí con la Glendy, pues ya ella nos explicó que nadie le tiene por qué decir nada. Nadie me tiene por qué venir a molestar y aconsejarme. Para saber lo que hago.